aquí haciendo el desayuno, agarrando el jugo. Amaneció el día bonito. Espero que todos hayan amanecido muy bien en este día. Y aquí están estos niños. Ya despertamos tarde, pero aquí fuimos a desayunar, nos regresamos y nos dormimos. Say hi, papi. Él está comiendo ahí, Leila también. Y miren, tenemos las camas porque no me gusta acostarme en las cobijas del Hotel Roma. Nos dormimos encima con nuestra cobija. Guys, ya vamos de salida otra vez. Miren, aquí llevo con mis chanquitas y mis lentes y mi sombrero. Y ya va la familia por ahí enfrente. Hoy nomás vamos a ir a caminar. Y hay como arcades, como ziplines. Y aquí venimos llegando donde hay muchos restaurantes, snow cones, ice cream, juegos para los niños. Y ahí está la ziplining. Se llama Harbor Walk Village. Miren a Caleb ahí, muy guapo. A ver, Caleb, say hi, papi. Mi esposo muy guapo. Hey, y'all want to do braids in the hair? Mm-hmm. We're gonna be here for a week. Yeah, we can. Do some braids. Estamos buscando el baño, guys. Y ya se fue. De allá se va hasta aquel lado de allá. Ahorita a lo mejor lo hacemos nosotros. Ahí está lo de los niños. Ahí pescaron los redfish y los están limpiando para las personas que los pescaron. Aquí en la marina los limpian. Ay, mira, aquí están los boats. Aquí están todos los barcos. Ahí está el barco pirata. Aquí el agua no se mira bonita. Allá va el barco con las personas. Mira. Aquí ya estamos por debajito en la sombra. Vamos a subir hacia arriba ahorita aquí. Miren el árbol, qué bonito. Wow, tiene las lucecitas. Es hora de que Caleb se suba al tren. Aquí vamos a subirnos al trenecito ahorita. Tiene que pagar mi esposo para ir al trenecito. Careful. Nomás Caleb y tú van a ir, y tú, ¿verdad? Dame la backpack. Pues. Ya se van a subir. Estamos esperando que llegue el trenecito para que se lleve a Caleb y a Leila, que se quieren subir. Y ahorita creo que vamos a buscar el... estaba un cuarto arriba. Que es como obstáculos de espejos. So vamos a esperar que vengan también. Están ansiosos por irse al tren. Go on the yellow one, baby. A ver si los puedes poner en el amarillo. Yay. Bye, Caleb. Ya se van. Bye, papi. Ya estamos arriba, guys. Y acá vamos a buscar las otras aventuras. Oh, aquí está, miren, el Mirror Maze que quieren venir a hacer. Y ahí también hay fun para los kids. Maquinitas. Ya venimos a comer. Ya traían hambre. Aquí encontramos un seafood buffet con sushi. Que a mi esposo le gusta el sushi. Que sorry que me distraje, sino es que mi hija está diciendo que tienen free ice cream bars. O sea, las bars como de Hershey, de Crunchy. Y vienen free con tu buffet, so están excited. Miren, guys, de esto estaban excited mis niños, de todas las nieves, con las nieves aquí. Y este es el que Caleb quiso. Vanilla, yo voy a agarrar una de banana. Guys, regresamos a caminar esta arena hermosa. Venimos cambiados, o no nos vamos a meter al agua. Pero los niños querían venir a jugar a la arena. Porque miren qué hermoso está, oh my gosh. Parece nieve. Allá va la familia caminando.
guys, buenos días. Ya amanecimos y aquí estamos comiendo breakfast otra vez. Miren, hay muchísima gente. Mira, Caleb, a ver, Caleb. Caleb. Él está comiendo huevitos, salchicha, yogurt. Oh my God. Y acá está Leila. Es el de Caleb, el huevito y la salchicha. Y necesito ir a agarrarle una drink. Me acabo de enterar que no tiene drink, mi baby. Espero que todos hagan amanecido muy bien. Allá con ustedes, allá anda mi esposo y Leila por allá. Guys, venimos a buscar los brochures de los parques que queremos hacer, porque los que agarramos ayer no sé dónde los dejaron. ¿Quién de Caleb todavía con sus pijamas? No se quiere quitar los Spider-Man pijamas. A ver, vamos a ir al Gopherium. Mi esposo quería ver la track. ¿Cuál, mi amor? ¿Ese? Ok. A ver, el de ziplining en play. Vamos a ver este. Mi esposo quiere llevarlo bien. Guys, llegamos al restaurante donde vamos a comer. Y aquí tienen real gators. So, cocodrilos de verdad. Aquí, por aquí entras. No, ahí está el arcade. Oh, por aquí, van a hacer acá el show. Vente por aquí, aquí se mira. Están haciendo el show de los alligators, guys. Big Jake was caught in Lake Tarpon and then moved to Homosassa Springs, Florida, where he lived out the rest of his life. He was 15 feet and weighed over 1,000 pounds. Come learn about our alligators. Miren, ahí están los alligators. Guys, ahí les pueden dar de comer a los cocodrilos. Mírenlos, ahí andan nadando. Y aquí es donde vamos a comer. Este restaurante se llama Fud Puckers. Miren, ahí le van a dar de comer al cocodrilo. Y está hermoso este restaurante. Ahí está en Play Area. Y ahorita vamos a entrar hacia adentro, guys. Y aquí es adentro, guys. Ah, sí se mira aquí adentro donde vamos a comer. Oh, look, you can play in there. Estos son los menús del restaurante y te dan este libro para ver las camisas, pero estos son el menú donde escogemos la comida y este es el menú de los niños. You ready to eat, mama? Aquí está, mira, aquí están tus drinks. Miren lo que encontró Caleb. Claro que quería venir a jugar. ¿Go play, papito? A él le encanta andar jugando. Miren, ahí está el bar de aquel lado y ahí va Caleb. Él sigue caminando. Llegó la comida, guys. Miren, trae un little alligator. ¿Do you like it, papá? Wow, he wanted to eat your burger. A ver, mi amor. Y ahí está el de Leila. Miren, también trae un cocodrilo. Y aquí está el mío. Oh my gosh, es mucha comida. Guys, bajamos al parque de los cocodrilos y miren lo que encontró Caleb. Aquí tienen el albino crocodile. Aquí Leila les está dando de comer a los crocodiles. ¡Uy! Ya se la comió ese. ¡Ya se lo comió, mami! Les está dando de comer aquí Leila. Está mi esposo y Kayla también le están dando de comer. Y Caleb, mírenlo allá jugando, siendo amigos. Él no se quiere bajar de ahí. Miren por dónde me traen. ¿Qué va? Le encantan los... ¿Te gustan los little crocodiles? Le encantan los cocodrilos, guys. Él anda encantado aquí. No se quiere mover de aquí para nada. Oh, my God. Enséñale a tus friends. Ya comenzó el show, guys. Okay, I'll put that video
es el show de los cocodrilos. I'm sure if I looked at any of your parents and asked them if you've been louder than that, they would shake their heads yes, much louder, okay? So we're gonna try it again, okay? One, two, three. Much better, all right? This one right here in the red shirt, you're my first volunteer. All right, we're gonna do raise one your more hand. Time so I can get my second volunteer. Raise your okay? hand, Layla. I don't want it. Raise your hand. One, two, three. Alligator bit, all right? So we're gonna do a little game for today. How it works is I'm gonna read a few statements and y'all are gonna tell me whether or not it's true or false. First, I'm gonna ask the audience, okay? They can either help you or... ¿Están lavando las manos? A ver, papi. Después de tocar el cocodrilo. Aquí vamos a llegar a donde ellos querían llegar, al arcade. Beep, 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 beep. Estamos cerquitas.